Mientras en Bolivia conmemoraban el Día del Mar, en Antofagasta pasaba esto. Por la razón o la fuerza, Antofagasta, como dice el libro y su mar, una sola historia escrita por sus héroes. Muchas gracias. Arengas, otra vez de la alcaldesa. Todo en el marco del lanzamiento del libro llamado, vaya coincidencia, Antofagasta y su mar, una sola historia. Queremos que nuestros niños conozcan desde muy pequeños la historia de Antofagasta, cómo llegamos a ocuparla, y sin duda que cuando sean mayores puedan defender nuestra patria como lo hicieron aquellos héroes en aquella época. Ese libro, por ejemplo, nos enseñan en historia cosas de Chile, pero no específicamente de esta ciudad. Ese libro no va a enseñar. Yo creo que en parte realmente nosotros ganamos esa guerra y hay tratados firmados. ¡Sí! Toda esta arremetida, que ayer incluyó un banderazo, se ha denominado Antofagasta es y será de Chile. Todas manifestaciones patriotas del municipio que también han tenido disidentes entre los concejales. Porque yo no estoy de acuerdo con este tipo de actividad y yo y un grupo también de concejales no estamos de acuerdo con este tipo de actividad porque la verdad que esto no conduce más que al odio, no conduce más que a la división, no conduce más que a la discriminación. Volviendo a la conmemoración del Día del Mar en Bolivia, algunos antofagastinos siguieron con curiosidad la transmisión televisiva desde La Paz. Por supuesto, yo creo que no dan la página, no dan vuelta a la página y tienen que dar vuelta a la página porque es algo que ya está el tratado, no se puede negociar, es algo tan de nosotros que yo creo que no sacan nada con conmemorar un día si, para mi gusto, esto va a ser favorable a nosotros. ¿Me llamó la atención? Sí, me llamó la atención por el tema de que no tienen mar, pero se sabía que tienen el Día del Mar. Son las opiniones de la antes llamada Ciudad Dormida, que por esta semana, y gracias a las expresiones del presidente Evo Morales, sí que despertó.